Hola, mi nombre es Mauricio García Grajales, soy administrador de empresas de la Universidad de Antioquia, especialista en gerencia estratégica de la UPB y actualmente soy el director nacional de Formarte. Un administrador de empresas es quien se encarga de que todo un equipo de trabajo en una organización, en una empresa, logre las metas que tiene propuestas, logre cumplir sus funciones y logre crecer y desarrollarse. Yo tomo la decisión de ser administrador de empresas después de que veo los programas de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional. Y pues su nombre me parece muy atractivo, aunque desconocía mucho del quehacer de un administrador de empresas. El administrador de empresa tiene múltiples campos de acción, desde jefe de personal, en la parte de seguridad industrial en una empresa, en la parte de servicios como director de un contact center, por ejemplo, en la parte de recursos, talento humano, en la parte incluso de finanzas, dirigiendo un área contable, tesorería, está en la parte de la gestión estratégica o la parte directiva de las empresas. En algunas empresas muy grandes, un cargo de auxiliar administrativo o secretario de gerencia, por ejemplo. Esos son los campos de acción, yo diría que son muy amplios. Lo más difícil, lo que menos me ha gustado de la profesión son las dificultades que se presentan con respecto a la gestión del talento humano o la gestión del recurso humano, como lo queramos ver. Eso conlleva a que las tomas de decisiones a veces no sean tan fáciles y que tenga que contemplarse en cada una de ellas todas las posibilidades que se den al interior y al exterior de la empresa. Lo más difícil de la carrera de la administración es el encontrarse que todo aquello que ves en el estudio, en la universidad, en tu formación, realmente es muy difícil de ver y de aplicar en las empresas, en la vida real. Lo mejor de la carrera es precisamente esa dificultad, el encontrarse con cosas nuevas todos los días. Todas las empresas son diferentes, todas las empresas están conformadas por equipos de trabajo totalmente diferentes en su forma de pensar, hacer, actuar y de ver el mundo y de concebirlo. Por lo tanto, eso representa el reto y debe ser el día a día de un administrador. Entonces yo creo que ahí está la esencia. Le debe gustar eso porque eso es lo que nos vamos a encontrar todos los días. El consejo que tengo para los estudiantes de Formarte son cuatro. El primero, las matemáticas. Aparecen en todas las áreas de pregrado. Entonces, cero temor con ellas y a encontrar que son una herramienta fundamental para cualquier profesión. La segunda, el trabajo en equipo. Un gerente está en constante comunicación con personas. En la actualidad, las empresas se gestionan es las personas. O sea que es fundamental la parte del conocimiento de sociología, psicología, antropología, que son apoyo fundamental para la administración de empresas.
tercero, un administrador no viene y se sienta y es el que dirige únicamente. Es el que se ocupa de los pequeños detalles, hasta lo más simple, aquel que tenga que ver con un detalle incluso del área de servicios generales, por ejemplo, hasta como tener contacto con el presidente de una compañía muy grande o con el presidente o el alcalde, por ejemplo, o el presidente de Colombia, lo voy a poner de ese tamaño. O sea que está en los dos extremos. Y para el medio de la empresa, por decir, los detalles medios, si lo queremos ver así, están de pronto un personal de rango medio que nos apoya, pero el gerente está en todas las áreas y en todos los procesos con los grandes y los pequeños detalles. El cuarto yo diría que es amor por lo que se hace. Uno tiene que tener gusto por lo que está haciendo. Y ahí con eso yo creo que van a ser excelentes administradores de empresas.